All right, if we could make sure all of our shofar blowers are up. All the shofar blowers up to the front. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. We praise you and magnify you. We thank you for this day, your Shabbat. Father, it is a sign unto us, and we give thanks to you. We delight in it. Thank you, Father, for your goodness, your loving kindness, and your faithfulness. We thank you, Father, that you have assembled us and brought us together on this day, your Moed, at this appointed time, at this appointed day. Thank you, Father. We give thanks in Master Yahushua's name. Amen. Welcome everybody online. Bienvenidos a todos en línea, los que están aquí con nosotros para este otro Shabbat hermoso. Tenemos algunas cosas que queremos hablar antes. A ver, no estoy correcto, no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Una de las cosas que queremos hablar, tenemos una oración que queremos declarar, que es los salmos, David le gustaba orar y nosotros nos gusta declarar estas palabras a nuestro Creador. También tenemos en algunas de las alabanzas, tenemos Yud Hei Vav Hei, lo usamos. Como quieran decirlo, igualmente como el hijo del hijo, también el calendario, esto no es ningún problema, ustedes respetamos como ustedes quieran pronunciar el nombre o los días que ustedes quieran guardar el calendario que gusten. Respetamos a todos a como lo hace cada quien, se trata de amor y unidad. Sabemos que si creen que hoy es un Shabbat, pues no nos quedan aquí. Podemos ser unidos en eso, que sí estamos en de acuerdo. Así es que vamos a empezar con una oración declarada. Bendito es aquel que habló y no se oye. Sí se oye. Bendito es aquel que da premios. Bendito es aquel que vive para siempre y permanece para toda la eternidad. Bendito es aquel que nos redime y nos rescata. Bendito es su nombre. Bendito eres tú, Yahová, nuestro Dios, Rey del universo. El Dios Padre misericordioso, que es alabado por la boca de su pueblo, alabado y glorificado por las lenguas de sus devotos y siervos. Te alabamos, Yahová, nuestro Dios, con alabanzas. El Salmo 100. Un salmo de dar gracias. Gozamente clamen a Jehová con toda la tierra, sirva y juega con contentamiento y venir con él cantando jubilosamente, porque sabemos que él nos hizo. Nosotros somos su pueblo y las ovejas de su parado. Entra a sus puertas con acción de gracias y sus cortes con acción de gracias. Dale gracias, bendito su nombre, porque Yahová es bueno. Su amor es para todas siempre y su fidelidad para todas las generaciones. Damos gracias, Padre, te damos alabanza en el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Tenemos una tradición aquí que lo hemos estado haciendo cada semana. Salmo 100 dice que vamos a entrar en sus puertas y sus cortes con alabanza. Entonces hacemos la danza davídica, pero primero que entramos a sus puertas con acción de gracia, así es que todos tenemos algo de qué darle gracias por los últimos 6 días, así que vamos a tomar un momento, vamos a hacer una oración de gracias. Señor, estamos agradecidos contigo por tu fidelidad, por tu misericordia. Padre, hemos ofrecido peticiones en esta semana, tú has escuchado, tú eres bondadoso, has sido fiel a nosotros, te damos gracias por la redención, por la sangre de Cordero. Gracias por abrirnos nuestros ojos, por todas cosas hermosas de tu palabra que nos has revelado. Gracias por el Espíritu de revelación. Gracias porque tu Espíritu, Ruach HaKodesh, está entre nosotros y se mueve a través de nosotros, Padre. Y damos gracias por todas estas cosas que tú nos traes a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos estás trayendo más a ti. Damos gracias por estas cosas. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua, amén.
Vamos a empezar a cantar y danzar en un momento. Si tú quieres, si ustedes quieren juntarse con nosotros en danza davítica, vengan para casa adelante. Y aquellos que están, que van a estar danzando, empiecen a venirse. Todos esos que van a danzar, vénganse ya. Todos esos que van a danzar, vénganse ya. Y los, esa es una señal para que venga mi hija. Queremos que se junte con nosotros, pero si se van a quedar en su asiento, pongan sus manos y alábenle con sus manos. Queremos darle lo mejor de nosotros. Esa es la ofrenda corbán. Hemos estado cantando estas canciones aquí y algunos me han preguntado quién es el que las toca y las cante. Muchas de estas canciones son de parte de Gary Moore. Es el señor que está atrás del cuarto. Alza su mano, Gary. Vamos a estar danzando a estas canciones, alabanzas. Por favor, únanse a nosotros a darle gracias al Padre. Who is like you, O Master of mighty deeds, sustaining the living, reviving the dead, with abundant mercy, heals the sick and supports the fallen of Israel. O ye nations, the time has come, the restoration has begun. O ye nations, the time is now, to enter his gates, to bend and bow and give him praise. Hallelujah. Give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah. Adonai of his mighty deeds, we will tell. Recalling the kindnesses of the patriarchs, he brings a redeemer to Israel. O ye nations, the time has come, the restoration has begun. O ye nations, the time is now, to enter his gates, to bend and bow, and give him praise. Hallelujah. Give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah. Songs and hymns to bless, praise, and glorify, revering the God of Abraham. O ye nations, the time has come, the restoration has begun. O ye nations, the time is now, to enter his gates, to bend and bow, and give him praise, hallelujah, give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah. Give him praise, hallelujah.
winter's gates to bend and bow, give him praise, hallelujah, give him praise, hallelujah, give him praise, hallelujah, and give him praise, hallelujah.
in sackcloth and ashes. And I stand before you, Lord, confessing all of my iniquities and those of my fathers too. Soundness in my flesh, Lord, and there's no rest to be found. Adonai, I bow before your grace. Wipe these tears from my face. Oh, lift me up and carry me. Gladness, O mountains, sing, O heavens.
gladness so you heal. For the Father has comforted his people and has drawn his afflicted ones in love. His servant will raise the tribes of Jacob and restore the remnant of Israel. And he made Yeshua a light to the nations so his salvation could reach the ends of the earth. Oh, sing, O heavens, and rejoice, O earth. Shout with gladness, O mountains. Sing, O heavens, and rejoice, O earth. Shout with gladness, O you hills. For the Father has comforted his people and has drawn his afflicted ones in love. His servant will raise the tribes of Jacob and restore the remnant of Israel. And he made Yeshua a light to the nations so his salvation could reach the ends of the earth. Oh, sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness. Sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness. Oh, sing, O heavens, and rejoice, O earth. Shout with gladness, O mountains. O heavens, and rejoice, O earth. Shout with gladness, O you hills. For the Father has comforted his people and has drawn his afflicted ones in love. His servant will raise the tribes of Jacob and restore the remnant of Israel. And he made Yeshua a light to the nations so his salvation could reach the ends of the earth. Oh, sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness! Sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness! For the Father has comforted his people and has drawn his afflicted ones in love. His servant will raise the tribes of Jacob and restore the remnant of Israel. And he made Yeshua a light to the nations so his salvation could reach the ends of the earth. Oh, sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness. Sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness. Oh, sing! Sing! Rejoice! Rejoice! And shout! Shout! With gladness. Sing! Sing!
sing. Hallelujah, 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 hallelujah. We'll bind the kings with fetters and their noblemen in chains, and execute their judgment with the highest of praise. Rescue me, Yeshua.
Be to your name, Master, King, Ruler, Master of all things. We thank you for this. Maestro de todas las cosas, te damos gracias por este tiempo que tenemos contigo de alabanza, por tu dulzura de tu espíritu y tu presencia entre nosotros. Te damos gracias, Padre, por la obra del Calvario, de Mesías Yeshua en la cruz, la redención, la preciosa sangre que fue derramada para tener vida y vida eterna. Te damos gracias por traer tu pueblo otra vez a ti, que fue echado fuera, que estaba divorciado y exiliado. Te damos gracias, Padre, por abrir la mente de todos aquellos en el mundo que están viniendo a la realización de tus caminos, de tus caminos. Te damos gracias por tus promesas, están siendo cumplidas ante nuestros ojos. Te damos gracias por este tiempo. Te damos alabanza y gloria en el nombre de nuestro Maestro Yeshua. Amén y amén. Estamos entrando en un tiempo de compañerismo y en este compañerismo creemos que la hora novena de las 3 a las 4 son muy importantes. Estamos en medio de un Moadim de números 4:28. Nos dice que de la ofrenda de la mañana y la tarde son Moadims y que él murió en el Moed de la tarde. Y entonces a esta hora nosotros levantamos las necesidades de nuestros hermanos. Si tienes necesidad, si estás pidiendo por finanzas, por sanidad, si estás pidiendo por consejería y dirección, te invitamos que vengas a esta área abierta aquí. Queremos lo que dice Santiago capítulo 5, y voy a leer capítulo 5 de Santiago para que podamos ver lo que dice la Escritura, de que no lo estamos haciendo de nuestros pensamientos y nuestra propia voluntad, pero y nuestro diseño, pero lo que dice la palabra. Si está alguno de ustedes enfermos, aquí llamarlo elders de la congregación y ungerlos en el nombre de Jehová, y la oración ofrecida en fe restaurará al enfermo y Jehová lo levantará, y si ha cometido pecados serán perdonados. Así que confiesen sus pecados unos a otros y en unos por otros para que sean sanos. La oración efectuosa de una oración puede cumplirse mucho de un hombre justo. Ralphie va a entrar aquí y va a poner un aceite en sus frentes, en la forma de la tab, que es el alefet, porque en Ezequiel capítulo 9, 4 y 6 dice, hay que pasar a hacer esto. This English word mark is actually this Hebrew letter tav, and it only appears in these two places in all of Scripture.
And since we serve a God that does not change, and he's the same yesterday, today, and forever, we know we can count on him to do it the same way. We believe that Revelation, when it talks about those who have received a mark on their foreheads, will be spared. We believe it's the same mark. And so Ralphie is putting this mark on everyone's forehead. Now, the important part of this passage of James is that we are to repent. Oftentimes, this is overlooked, and it's not walked out. And so, since we are all sinners, we've all fallen short of the glory. And the scripture says, there is no one who is without sin. We need to all repent before the merciful and mighty God so that this offering goes up as a sweet savor, acceptable. Please join with me as we come before a merciful God, full of loving kindness. Father, we come to you in the name of Master Yehoshua. We thank you for your faithfulness. We thank you for your loving kindness. We thank you thankful for your promises. Father, that you are the one that has made a way back. We admit that we have sinned, committed iniquity, and transgressed before you. We have walked our way and not your way. We have turned our back on you, broken the commandments and the covenant, and you have walked contrary to us. And Father, we ask for your forgiveness, admitting our sin before you. And Father, not only us, but we also acknowledge the sins and transgressions and iniquity of our fathers and our forefathers. And also, Father, we would ask that you would cleanse us of all of our impurities and uncleanness before you by the blood of the Lamb. We ask this in Master Yehoshua's name. Amen. Father Yehoshua, we call you out and we recognize who you are. We do know you are the one who's called everything into existence, seen and unseen, with your great wisdom. There is no one else. No one has counseled you. You alone have set the boundaries for man. Father, you have shown us your mercy. You have shown us your grace by giving us a way to walk. And Father, we thank you for that. Father, we do know that we are weak, we are small, and we are powerless in so many ways. And that's why we need you. Father, today, as we bring up to you the requests, we ask your hand in our lives, we ask direction. Father, there's friends among us that have friends that need wisdom on a place to move, a safe place to move. Father, we have among us friends that their stepdad has passed away, and we ask that you would comfort the family and comfort Elijah on that. And Father, we have friends of a friend, again, have a member has passed away. And Father, too, we have the shalom be with the family, and if there is none that are alive that do not profess you or do not know you, here is an opportune time to be on their heart and draw them back and let them know who you are, that you are the very author of life. Father, we have many to lift up to you. Our sister Linda, Father, right now she's healing. We allow her leg to heal, that she can get back to her sparkly self, Father. Father, too, I lift up to you my father who's going to have an operation soon, and I just ask that it'll all go well for him, Father, and that the pain will subside. And Father, there's many more things here, and your ear can hear, and you can hear the heart and the plea of each and every one that is here. Whether it be finances or direction or wisdom or just an answer. This we profess, and this is why we know that your hand is not too short to provide whatever we ask, if that is according to your will. And these things we ask, these things we know we can ask because it was your Son and his blood who has called us back to your covenant that you have given, that you have promised, that your words are trustworthy and faithful to uphold.
Have your spirit be with us and empower us with that. That we may go forward, Father, being the children that you deserve us to be and that we desire to be. Father, it is your words who became flesh, and he has dwelt among us. And Father, we profess that we trust in the one whom you have sent to us. Be with your people today, those people that you have called out, Father. We are here because you have called. Show mercy and show favor, Father. We thank you again for all that you have done for us. And we lift up your name, Yahuwah, and your son's name, Yahshua, because there is salvation and there is all that we need. And we thank you. Amen. Well, we would like to invite the children up. They're going to get the big giant to lead out. We would like to ask all males, 13 and over, to come up and get a hold of the tallit. And we're going to need some, if you can hand the handheld to Ryan. Ryan can sing for us. You're ready, you go ahead and go. Hine matovu manaim, shevet achim gam yachad. Hine matovu manaim, shevet achim gam yachad. Hine matov, hine matov. Lai, 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 lai. Hine matov, hine matov. Lai, 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 lai. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. In unity, in unity. Lai, 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 lai. In unity, lie, 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 lie. Thank you, Father, for these children here. We pray that they would learn the ways, your ways, Father, just as Moshe did. He was so intimate with you, Father. We pray that for these children. We pray for the children who aren't here. Some of us who are older have children who are adults now. We pray for them, too, that your spirit would shine in their hearts and you would awaken them, open their eyes and ears. We thank you for Tammy and her test tomorrow. We ask you to bless her with understanding and answers. And again, thank you for these wonderful children. In Yeshua's name, amen. Back to Ryan. You want to stay standing? We have a couple of, I think, a song to sing. Marvin's going to put it up on the overhead. We'll say shalom. As soon as they get done with that, we can begin singing. Okay. Come forward. All right. Oh, say shalom bim romav. Huya se shalom aleinu ve al kol Israel vimru vimru amen oh se shalom bim romav huya se shalom aleinu ve al kol Israel vimru
Amen. Yahseh shalom, Yahseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahseh shalom, Yahseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahseh shalom, Yahseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yahseh shalom, Yahseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Hallelujah. And of course that means may he who makes peace in his heights make peace upon us and upon all Israel. We have a tradition here that we face Jerusalem when we say the Shema, so you can do that with us, or if you choose, that's okay. Ryan's going to lead us in the Shema. Shema Israel, Yahuwah. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios y Él es uno. Bendito es el nombre de su glorioso reino para toda la eternidad. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos. Y estas cosas que les encomiendo en este día estén en tu corazón. Enséñalas diligentemente a tus hijos y habla con ellas cuando te sientes en tu casa, cuando camines el camino, cuando descanses y cuando te levantes. Átalas como una señal entre tus brazos y serán un tefil entre tus ojos. Y escríbelas en las puertas de tu casa y en tus cercos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decimos esto en el nombre de nuestro maestro Yahushua. Amén, amén. Bueno, sentarse. Shabbat Shalom a todos en el Levin Messiah. Somos Mishpoha, que quiere decir familia. Amamos a nuestra familia. Queremos darle bienvenida a todos en línea. A Linda Blair. Ya, te vas a aliviar, Linda, pronto. Y vas a estar regocijándote aquí con nosotros otra vez. También saluden a Linda por internet. Una de las cosas que a mí me divierte hacer es darle la bienvenida a la gente que viene por primera vez. Puedes levantar tu mano, por favor, si es tu primera vez que vienes. Sean bienvenidos. ¿De dónde eres, señor? Bienvenido de California. Gracias por venir. ¿Supiste de nosotros en línea? De parte de los Nietzsches. Parece ser que conocí a tu esposa en la cocina. Gracias por venir. A ver, otra familia. Hay una familia aquí de Page, Arizona, del norte de Arizona. Sean bienvenidos. Contento que estén aquí. Chami tiene una página en el internet y se llama Hebrew Raíces Hebreas, Hebrew Roots Homestead. Estamos contentos que están aquí. ¿Alguna otra persona? Okay. Disfruten de lo que sigue del servicio. También queremos darle la bienvenida en las Naciones Unidas, en Canadá, en otras naciones, gracias a todos ustedes en línea. Shabbat Shalom a todos.
Tenemos anuncios. Los anuncios pueden recibirlos en línea si nos me dan sus emails y se las mando, su correo electrónico, o pueden entrar al website de que tenemos, Living Messiah, y ahí los pueden encontrar también. Aquí tenemos a Bryce, el que va a leer los salmos. El Salmo 135. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel que sirve al Señor, alábenle. Aquel que sirve en la casa del Señor, alábenle. Aquel que sirve en el templo, sirven. Aquel que alaben al Señor porque Él es bueno. Cantar su nombre porque Él es bueno. El Señor ha escogido a los pueblos de Jacob para ser su ley. Ha escogido a Israel para ser su tesoro especial. Yo sé que el Señor es bueno. Yo sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Yo sé que el Señor puede hacer todo lo que Él quiere hacer en los cielos y en la tierra. Él está lo más por dentro de los océanos y hace que las nubes levanten de una punta a otra. Y Él manda truenos y qué rápido. Él mató al más grande de la familia de Egipto y él también al varón que fueron nacidos como el animal y la gente. Él hizo milagros en Egipto y hizo poderosos milagros a Faraón y todos los que le sirvieron. Él destruyó mis naciones y mató a muchos poderosos reyes. Mató a Sion, mató al rey de los Amoritos, mató a Oneg, mató al rey de Bashán, mató a los reyes de Canaán. El Señor, tu nombre continúa para siempre. Tu nombre y tu fama será para todo el tiempo. Cuando tus manos, cuando tú das una sentencia, va a ser a favor de tu pueblo. Tú enseñas favor a los que te sirven. Tus estatutos de las naciones están hechas de oro y de plata. Están hechos con manos humanos. Y no tienen manos, pero no miran. Y tienen ojos, pero no miran. Tienen oídos, pero no escuchan. Ellos tienen boca, pero no pueden respirar. Pero todos aquellos que hacen estatuas de Dios serán como ellos. Y también todos aquellos que confían en ellos. Pero el pueblo de Israel alabará al Señor. El pueblo de sacerdotes de Aarón alabará al Señor. La tribu de David alabará al Señor. Aquellos que tienen respeto por el Señor, alaben al Señor. Denle la alabanza al Señor en Sion. Alabe al Señor. Qué recio leí ese niño, qué bárbaro. Aplauden a las damas porque las damas de 50 y más van a hacer la C hoy. Familias juntas, así se llama esto que quiero anunciarles a la gente nueva. Hay un cuartito que está fuera de aquí con una televisión y está traduciendo todo lo que estamos participando aquí para que no pierdan de la lección y la clase, para si ocupan salir con sus niños. Queremos que no dejarlos fuera. Ay, entrena a tu hijo cuando es un pequeño y cuando crezca no se apartará de la palabra. Necesitamos gente que se haga voluntaria para enseñar a los niños, una que tengan una idea de algo que quieran compartir con los niños aquí enfrente, y podemos ayudarles para que den una clase, que tengan un talento o que quieran compartir. Vean a mí o Julie, levanta tu mano. Julie es la que hace esto y ella tiene el calendario para anotarlos, los que quieran participar en esto. Tenemos también un programa que se llama Bolsas de Bondad. Después del ONEG, de la cena, armamos estas bolsas, y estas bolsas son una botella de agua, una golosina que es sana, y calcetines para compartir con la gente que podemos encontrarnos en la calle, que ocupan ayuda, que están pidiendo limosna. Podemos compartirles esta bolsa. Si tienen tiempo, levanten bolsas, traigan calcetines y cosas así para compartir, para seguir llenando estas bolsas. Tenemos un boletín comunitario aquí a un lado de la cocina y ahí anotamos todas las cosas que queremos compartir. Los jóvenes, como no veo a Jacob y Destiny, hasta la semana que entra ellos van a tener participación en esto, que se juntan los jóvenes. El martes tenemos oración
de las 6 de la tarde. Si quieren venir a unirse con nosotros, empieza a las 6 el martes y después a las 7:30 tenemos la clase. Pero para la clase, para la noche de oración, tenemos aquí un libro. Si tienen alguna necesidad y quieren que la anotemos aquí para que se podamos a ponerlo en oración el martes, por favor, siéntense libres para poner su nombre aquí y su necesidad. La estudio de la Torah el martes en la noche después de la oración. Estamos en el libro de Levíticos de las 7 a las 8:30. Es un estudio de la Torah. Tenemos un buen tiempo. También tenemos en Shabbat hoy, que ya pasó, a la 1:45 de la tarde, el estudio de Mateo, del libro de Mateo. Vengan temprano, tenemos aquí y tenemos snacks. Tenemos un buen tiempo. Estamos tratando de entender al Mesías en una manera más profunda. Tenemos buenas conversaciones. Tenemos el 30 de abril, tenemos el Café de los Hombres, un convivio de los varones. Posiblemente vamos a tener hamburguesas verdaderas antes de que empiece a hacer calor. Posiblemente va a suceder. Si no saben dónde es esto, hablen con Dave, que está allá afuera con la cámara, o conmigo, para que le pidan la dirección. Es aquí en Mesa, no muy lejos de aquí. Damas, el 24 de abril. Y aquí está Janice, levanta tu mano, Janice. El abril 24, ella va a ser la que va a ser en casa de ella. Pregúntenle dónde está su dirección para que vayan. Tiene tarjetas que ella hizo con la dirección para que puedan tener. Por favor, véanla a ella para que participen en este tiempo de las damas una vez al mes y a ver qué puedan contribuir y traer. Tenemos también algo que de las damas, dice: damas, vamos a ir a cenar, pero es para las puras damas. Van a ir a un restaurante, Mad Greens, en Dana Park, Val Vista Drive. Va a ser el 8 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Quién está encargado de eso, Polly? La Julie. La Julie Nitzloa. Si tienen alguna otra pregunta, hablen con Julie. Todo está en el internet para que chequen esto. Contar la cuenta del Omer. ¿Alguno de ustedes puede venir con sus hijos para que cuenten? ¿Alguien que esté alto? Vengan para acá. ¿Dónde estamos ahorita en el Omer? No lo oigo. En el 7. Quiero que marques hasta allá con una X en cada caja. 5, 6, 7. Gracias. Esta tarjeta del Omer, si son nuevos o no han recogido una, aquí tenemos muchas para que puedan llevar a su casa, para que participen eso con sus niños, para que cuenten, para contar hasta el día de Shavuot, que es la siguiente fiesta, que va a llegar más o menos en junio. Son libres de tomar esto el 4 de junio, sobre esta fiesta, Moadim. Estamos buscando un lugar que tenga una alberca para hacer, porque es cuando normalmente hacemos inmersiones, bautizos, inmersiones. Gracias por su apoyo, sus oraciones y sus contribuciones. Pueden donar en línea. Si dan por cheque, por favor, métanlo a cash y pónganlo en nuestra caja. Y vamos a darle gracias al Padre. Padre Jehová, te llamamos y te damos gracias. Estamos agradecidos. Sabemos que es tu mano que ha proveído para que nos podamos estar aquí juntos. Y nos has llamado y nos has proveído todas las necesidades para que podamos estar aquí y existir. Gracias. Continúa, que podamos continuar dando a ti. Y cuando tú nos llames como una comunidad para completar todas estas cosas en tu nombre. Y gracias por darnos a nosotros. Amén. Shabbat shalom a todos.
otra cosa que tengo para los niños. Por favor, vengan, niños. Quiero compartir con ustedes. Vengan todos los niños. Vamos a tener algo divertido, hacer algo divertido. ¿No hay más? ¿Qué niño hay en el pizarrón? Tenemos cupones, 50% de descuento. Compren uno y les regalan el otro. Si no saben leer, de todas maneras, yo estoy seguro que sí saben qué es esto. Sus mamás lo han leído, ¿verdad? Y cuando hay ventas, hay ofertas. Todas estas cosas lo podemos ver donde quiera, en el internet, en el periódico, en los letreros, en las tiendas. Y también encontramos otros letreros que dicen, vamos a hacer un negocio aquí, que no necesitas entre. Eso es muy interesante, al punto que te dicen, no necesitas ni dinero al principio, ¿verdad? Yo quiero hablar de esto, porque parece ser como que el dinero compra todo. ¿Puede comprar el dinero todo? No puede. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Quizás dinero sí puede comprar todo, quizás, no lo sé, sí puede, no puede. Pero si yo pudiera mostrarte algo. ¿No traen ustedes dinero ahí? ¿No traen dinero? Porque yo tengo una caja de fe para vendérselas a una de ustedes. Pueden ir con su mamá y su papá para que les dé dinero para comprar esta caja de fe. O, si no quieren eso, tenemos un galón de fidelidad. O tenemos otra botella. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué dice? Una botella de creencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Será esto un fraude? No puedes comprar nada. Eso dice ella. ¿Están seguros? Porque lo que está aquí adentro. Puedes comprar fe. Puedes comprar fe. Porque ahí adentro no hay nada. Lo mismo aquí que ahí adentro. Revísenlo. Así es que no pueden comprar fe, no pueden comprar creencia, no pueden comprar. Ustedes son muy inteligentes, no puedes comprar esperanza. Porque yo les iba a preguntar de eso. Así que mantengan eso en mente. Aquí tenemos en el ejemplo, en Hechos 8, en Simeón viendo que poniéndole las manos a los apóstoles, pidiendo que el Espíritu Santo estaba siendo impuesto, pero Simeón quería el Espíritu, quería comprar esta autoridad para que todos aquellos que él pusiera sus manos pudieran recibir el Ruach HaKodesh. Pero Pedro le dice que tus plata perezca contigo porque tú quisiste comprar el regalo de Elohim con tu dinero. Qué bueno que ustedes son inteligentes, que saben que no se puede comprar todo. Así como en el espíritu no puedes comprar el espíritu, tampoco puedes comprar el espíritu, la fe con dinero. No hay nada que puedas hacer. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener fe si no puedo comprarla? ¿Cómo puedo obtenerla? Pues le puedo pedir a Dios. Esa es una buena respuesta. Pues tienes que pedirla, que es otra manera que puedes, que no sé, que pueden pedir, orar. Oigan, ella les está ganando, niños, como otra manera. ¿Cómo de otra manera pueden agarrar fe? Leer la Biblia, esta otra, oración. ¿Algunos otros? Lo interesante aquí, cuando oran y cuando leen la Biblia, ¿qué están haciendo? Están hablando con Dios. Tienes que trabajar para hacerlo. No tienes que trabajar, no puedes agarrarlo gratis. Es como la salud. La salud no nomás viene, no, porque sí, tienes que trabajar. Tienes que hacer algo para que suceda.
No es gratis, no lo puedes comprar. Como ustedes dicen, tienes que leer la Biblia, tienen que orar, tienen que hacer cosas, obras buenas, tienen que hacer cosas, tienes que trabajar en ello. En Romanos habla de esto, en Romanos 1:7, porque hay la justicia de Elohim revelada de la fe a fe, como está escrito, que el justo por la fe vivirá. Tienen que vivir por fe. Acuérdense, no la puedes comprar. Entonces, ya tienen ustedes la respuesta. ¿Cómo puedes vivir la fe? Sí. ¿Cómo puedes vivir por fe si no la puedes comprar? Entonces, ¿qué tienes que estar haciendo? Obedeciendo. Ese es una grande, un punto grande. Y leyendo la Biblia. Llorando. Estas son las mismas cosas. Tú las tienes que hacer. No puedes comprarlas. Elohim no puede ser comprado. No puedes comprar a Dios. No puede Donald Trump, un millonario, comprar al creador del universo si que él quisiera. Aunque él tuviera todo el dinero del mundo, de todas maneras no lo puede comprar a Dios. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Pero puedes ser obedecido y amado, como ustedes dijeron, niños. No lo pueden comprar, pero lo pueden amar y obedecer lo que él dice. Así es que quiero que se vayan en paz, en Shalom, sabiendo ese principio de que no pueden comprar, pero pueden trabajar al ser obedientes. Así como tu niña, pues, no puedes comprar todo. Ella es muy inteligente, ya sabía. Así que acuérdense todos ustedes. No pueden comprar a Dios, no pueden comprar fe, pero pueden ir a hacer y trabajar y orar y obedecer. Gracias por su tiempo. Polly, ¿tenías algo que quieres compartir? No escucho. He tenido algo en mi corazón que quiero compartir con ustedes esta semana. Vino de una amiga que me envió una carta que fue escrita a una congregación después de Passover. Hay una comunidad en otro país, una iglesia en otro país que no he escuchado en Domingo de Palmas. Quiero que lo lean conmigo, pero de aquí lo puedo leer. Si ustedes se acuerdan, han escuchado de una tragedia que sucedió en el Domingo de Palmas antes de Passover. Una congregación que guarda Passover, y quiero leerles un mensaje que ellos compartieron con su congregación después de una masacre que ocurrió cuando estaban uniéndose con paz en un servicio. Y eso viene como una palabra de ánimo para nosotros, porque si tuvimos una semana muy difícil o alguien te hizo daño, que no debían de haberte hecho, o alguien ha movido una piedra de que aquí respetamos esas piedras que no movemos, que tiene cada persona. Lo siento que no pueden leerla aquí arriba, pero yo se las voy a leer y se las puedo mandar si les interesa. Está escrita en inglés. Su inglés no es muy bueno, así que la traducción puede estar un poco diferente, pero quiero que tengan paciencia, se las voy a leer. Les voy a leer el mensaje que tomó lugar después de la tragedia. ¿Qué les vamos a decir? Aquellos, no sé cuántos murieron durante este servicio, pero fueron algunos. Esto es lo que vamos a decirles a ellos. El primero es gracias, gracias mucho, gracias. Y no van a creer cuando se las digamos. ¿Sabes por qué les damos las gracias? Te voy a decir, porque no le vas a entender, pero por favor créeme. Nos diste morir la misma muerte de Cristo. Ese es el honor más grande que podemos tener. Cristo fue crucificado y esa es nuestra fe. Él murió y fue matado y esa es nuestra fe. Tú nos diste y nos diste a nosotros y a Él a morir. Damos gracias porque nos acortaste la jornada. Cuando alguien se va a su casa a una particular ciudad, y todo el tiempo está anticipando el lugar de llegar a su casa.
Pero si se encuentra de repente en un vehículo que lo lleva directamente a su destino, tú nos has acortado el destino. Gracias por acortar mi jornada. Te damos gracias porque nos diste llenar lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, que nos mandas como corderos entre los lobos. Nosotros somos corderos y una arma es nuestra fe y nuestra oración. Nosotros acarreamos nuestra arma, que es la Biblia, y damos gracias por ver llenar, ha completado nuestra meta, nos has ayudado y ni cuenta te has dado. Yo sé que tú no entiendes, pero estoy tratando de explicarte que hay gente que visitamos para animarlos a venir a la iglesia de 3-4 veces y aún no vienen, por lo que tú estás haciendo, es lo que tú los estás trayendo a la iglesia. La gente que nunca viene, créemelo, está trayendo a aquellos que no vienen nunca. Gente que está viviendo en pecado, lejos de Dios, después del bombardeo de la capilla de San Pedro, estaban diciendo, nunca sabes cuándo te va a tocar a ti, o nada más que te cuides. Todas estas visitaciones que hacemos son más efectivas. Tú estás llenando nuestras iglesias. Tú estás llenando nuestras iglesias. Déjanos hablar claramente aquí. Usualmente la tendencia en la tarde de Pesaj es muy poca después de un domingo como el domingo de Palmas. Y no vienen a los servicios del lunes en la noche. Cuando yo vine esta noche, había gente en sillas, afuera en el santuario, había gente en la iglesia estaba completamente llena. No hay ni una silla vacía. Gracias. Estamos agradecidos que tú nos estás ayudando a llenar la iglesia. Cuando tú haces esto, irritas el alma de la persona que tenía flojera. Tú despiertas su conciencia, lo animas a venir a la iglesia. Puedes ver entonces por qué te damos gracias. No estamos siendo engañosos. Un sacerdote levanta un micrófono, no te puede mentir. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Que ni cuenta te has dado. Segundamente, quiero decirte que te queremos. El segunda parte del mensaje es que te queremos. Y es, afortunadamente, tampoco lo vas a entender para nada. Quizás no nos vas a creer cuando te digamos que estamos agradecidos, pero esto no lo vas a entender. ¿Por qué no lo vas a entender? Porque esto también es una enseñanza de Cristo. Quiero explicarte lo que Cristo ha hecho para nosotros, cómo Él es bueno. Lo que Cristo dijo es que seamos aquellos que te aman. No tienes ningún regalo ni recompensa conmigo, porque aún los malos y los ladrones aman a los suyos. Aún los drogadictos y los que están encargados de drogas se cuidan unos a mismos, pero yo te digo a ti que si amas a aquellos que te aman, no tienes recompensa, pero yo te digo que te ames a tus enemigos, en Mateo 5:46. Nosotros cristianos no tenemos enemigos, otros son enemigos de nosotros. El enemigo no hace enemigos porque estamos encomendados a amar a todos, así es que te amamos, porque esta es la enseñanza de nuestro Dios, que te he de amarte, no importa lo que tú hagas conmigo. Te amo mucho y quiero decirte una última cosa. Estamos orando para ti, por ti, porque el que nos dijo que te amáramos, nos dijo que bendigamos a aquellos que nos maldicen y orar por aquellos que nos usan. Y mis instrucciones de mi Dios amoroso, me hace mi obligación orar por ti. Y en la diócesis hay un obispo, hay un hombre que se pone en el micrófono para hablar cosas malas de los cristianos, cosas que no se pueden ni oír. El servicio de la diócesis, obispos están escuchando hombre y están dando de cuenta que este hombre nomás cada viernes y nos maldice a los cristianos. Así es que el obispo de la diócesis son siervos y les pregunta, porque estás enojado por lo que hace este hombre. Y todos decimos, sí, estamos, porque está haciendo esto con nosotros. El obispo se queda callado y se llena de luto. Tienes razón de enojarte por lo que dice, pero yo no estoy enojado con él, estoy enojado con ustedes, porque ustedes son los siervos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están orando por él cada día? Porque si Él probara el amor de Dios, ¿quién es nuestro Señor? Él no podría odiar otra vez porque Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes están orando por Él? ¿Son ustedes los siervos? ¿Son ustedes los cristianos?
son ustedes siervos enseñando en la escuela dominical aquí y han quebrado el mandamiento de Cristo de orar por esta persona. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tal si hacemos un compromiso de orar por ellos? Orar que ellos conozcan ese amor de Dios y experiencien el amor de Dios, porque si supieran que Dios es amor y experimentaran su amor, no podrían hacer estas cosas nunca, nunca, nunca. Ellos son desgraciados, pero ocupan que oremos por ellos porque no conocen de ese amor. Necesitamos orar para que puedan dormir en la noche. Todo lo que tienen adentro en la noche, todo lo que tienen ellos en su corazón, cómo pueden dormir. Como nosotros estamos siendo asesinados, pero tenemos la paz de la paz porque es el rey de la paz, más ellos que ellos no tienen esa paz. Nosotros somos como el Daniel y el rey con el león. El Daniel ora toda la noche por el rey y el rey no puede dormir. Oren, son como una mandamiento, una deuda, una obligación. Oren por ellos este día, que Dios abre los ojos y su corazón a su corazón. Porque si ellos supieran, no podían hacer esto. Yo no quiero tomar más tiempo. Dios nos da consuelo, entendimiento, júbilo, porque la promesa, Él nos promete su verdad de que nos va a volver a ver y nuestro corazón nos va a regocijar y ese gozo nadie nos los puede quitar. Me da vergüenza pensar que es el regocíjese, porque hoy es el día de que debemos estar regocijando, pero aún no sabemos cuántos se han muerto, pero sabemos que ya están con el Señor. Hay que esperar la resurrección y el resto depende de nosotros. Si ustedes se han sentido maltratados, consideren, oren por esa persona que los ha maltratado, que algo que ha hecho cosas injustas contigo. Shabbat Shalom. Si pueden ponerse de pie y denle el micrófono a Ryan. No hay nadie como tú entre los dioses y no hay nadie como tus obras. Tu reino es un reino que expande a toda la eternidad y tu dominio es por todas las generaciones. Jehová reina, Jehová ha reinado, Jehová se reinará para toda la eternidad. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Padre de compasión, haz buen conducción de acuerdo a tu voluntad. Restaura las paredes de Jerusalén, porque confiamos en ti solamente. Oh Rey Dios, exaltado y levantado, Maestro del mundo. Cuando la arca viajaba, Moshe decía, levántense, levántate, Jehová, deja que tus enemigos sean desparramados. Que aquellos que odien fíen de ti, porque de Sion sabrá. Y la de Jehová de Jerusalén, bendito es aquel que dio la Torah a su pueblo Israel en su santidad. Amén y amén. Levítico 5, del 20 al 6 al 4 va a ser. Árbol de aquellos que lo toman y aquellos que lo apoyan han bendecido. Sus caminos son caminos placenteros y sus caminos son paz. Causa regresar a ti, oh Jehová, y regresaremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Decimos esto en el nombre de nuestro Maestro y Rey Yehushua. Amén y amén. Siéntense. Vamos a estar leyendo Levíticos 5, 20 al 6, 4.
our core portion today, which is Leviticus 5. It says, I think, pero no, no. 6-4, del 19. Something like that. Parece que no está bien, porque aquí no llega al 20. There's two listed, right? Okay. So what's the next one say? 6-1 to something else. Del 6-1. Del 6-1. Del Levítico 6-1. No hay 5-20, pues no sé. No. We're on a triennial cycle. Estamos leyéndola en 3 años. Por aquellos que están en línea que no saben, 6-1 al hasta el 6-1 hasta el 11. Y habló Jehová a Moshe diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado, lo dejado de su mano, o buen robare o culambre a su prójimo, o habiendo hallado lo prohibido después de negarle y jurarle en falso en alguna de todas estas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá todo aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a cualquier quien pertenece y añade a ella la quinta parte en el día de su expiación y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquier cosa, de todas las cosas que se hizo suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar las arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará de él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestimentas y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas para fuera del campamento a un lugar limpio. Eso es lo. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Pedimos que abren nuestras mentes, oídos, para todo lo que quieres que aprendamos en este día, en el nombre de nuestro Maestro Yehoshua, amén. La única cosa que yo quiero mencionar de la porción de la Torah de este día, lo que quiero hablar es del Brit Hadashah que está en el Nuevo Testamento, que es en el verso 11, y quitará sus ropas y cargará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Dónde está ese lugar? En el Monte de los Olivos. ¿Alguien quiere comentar esto? Monte de los Olivos, lo que yo diría. ¿Tienen algún otro pensamiento dónde puede ser esto? Interesante que si es el Monte de los Olivos, que fue considerado un lugar limpio donde lo llevaron, sí, es mi opinión y pensamiento que este es el lugar donde Yeshua estaba puesto en la cruz, es el mismo lugar, que es un lugar limpio, así es que ese es mi pensamiento. ¿Algún otro pensamiento, comentarios, alguna otra cosa de su... de la porción que quieran compartir, está abierto? No. Así es que, Ralphie, ¿puedes por favor poner en la pantalla lo que sigue? En la porción del Brit Hadashah lo titulé Sanidad de qué, poniendo estas cosas en contexto y con una perspectiva. Tú has sido llamado para este propósito porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigues en sus caminos. El que cometió ningún pecado y ninguna cosa mal fue encontrar en su boca y aún a ser abusado, no, sufrió y no amenazó para atrás. Él mismo llevó nuestras
pecados en su cuerpo en la cruz para que nosotros podíamos morir al pecado y morir para la justicia, porque a través de sus heridas fuimos sanadas. Otras tienen que tener sus latigazos. Muchos han escuchado eso, que por sus latigazos fueron sanados, porque tú continuamente fuiste como ovejas alejándote, pero ahora has regresado al guardián y al pastor de tus almas. Primera de Pedro 2:21. Así es. Ahora saben por qué lo titulé sanidad, de que porque dice aquí que por las heridas de él fuimos sanos, pero ¿de qué fuimos sanados? ¿Tienen algunos pensamientos de qué fuimos nosotros sanados? Aquí donde dice que por sus heridas hemos sido sanados nosotros. Mi respuesta rápida es la condición, no más el pecado mismo, pero nuestra condición, de que el estado de Adán hasta ahora, por eso le llamamos el nuevo Adán. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿cuántas veces han estado ustedes oído que el pensamiento, que las heridas de él, nosotros somos sanados? El pensamiento es que es algo físico, la condición inmediata, sea un brazo quebrado, algo que tengamos internamente mal, se ha llevado ese pensamiento y ese pasaje se está relacionando a algo físico, a carnal. Lo que él dijo es que está relatando de condición de pecado. Vamos a leer aquí en griego, en la porción de la que hablamos. Yo puse en rojo las palabras griegas para heridas y en letras azules sanidad. La palabra griega para enfermedad es molopí. Tomé la palabra en griega para otra vez atrás al sepiueten, para que podamos ver la palabra que jarubat, que quiere decir golpe, y la palabra sanidad quiere decir yarapé, y la palabra de raíz es Rafael, como nuestro Jehová Rafa. Vamos a examinar una palabra hebrea para la sanidad en la siguiente pantalla. Spurgeon comenta que por sus sufrimientos nosotros fuimos sanados de pecado. Su muerte no nos removió de la culpa de pecado, pero que también que la palabra heridas, que es molaps, que es batalla, luchando, literalmente quiere decir un ojo lastimado, daños hechos en guerra, marcas en el cuerpo por latigazos, o también mola se refiere a moretones ensangrentados que resultan de fuertes golpes. Así lo escribe este hombre. Si tienen comentario para agregar lo que estamos exponiendo aquí, la siguiente pantalla dice, habla la palabra sanidad, habla literalmente de ser libre de enfermedades físicas, aflicciones físicas, restaurar a la sanidad, sanar o causar que alguien reciba sanidad después de haber estado enfermo. Figurativamente, por Pedro, está hablando de liberación de pecado y las consecuencias malas que nos ayudan a experienciar restauración para recuperar shalom. Por esta simple observación en contexto, podemos ver que no nomás se está refiriendo a una sanidad física, como mucha intérprete cree. Pedro explica que la sanidad es para los lectores que continuamente estaban apartándose como ovejas. Quiero que al pasar por todo esto, quita tu mente más atrás, quizás 700, 800 años a la nación del norte,
que continuamente se estaban apartando como ovejas, yéndose por su propio camino. Estaban en una condición de pecado. Uno era idolatría, caminando en contrario a Dios, una condición que necesitaba sanidad. Cuando Dios mandaba a sus profetas, no hacían caso de lo que decían los profetas. Un tiempo iba a venir más adelante, donde esta enfermedad, esta condición de pecado, de idolatría, de extraviarse, tenía que ser rectificada y sanada. Pero hay uno que podía sanar esta condición, una sola persona, uno más, un doctor. Mantengan esto en mente cuando estemos leyendo esto. Hay un sentido que la muerte sustituta de Cristo nos limpia y nos garantiza un cuerpo nuevo en la resurrección, donde toda enfermedad será quitada y ya no vamos a experimentar enfermedad ni muerte. Jóvenes, la sanidad que habla aquí en texto se refiere a sanidad de enfermedad, de sanidad de pecado. Dios dice que Él que nos quiere sanar de nuestra enfermedad de pecado. Otro derivativo de esta palabra de sanidad se encuentra en la Torá. Está en Deuteronomio 33. En este sentido, saqué esto porque agarré la palabra griega para sanidad de Pedro. Y esta palabra también salió, es un derivado de la palabra Rafa. Esta palabra es usada aquí en Deuteronomio 3:30. Dice: entonces Jehová tu Dios te restaurará de la cautividad y tendrá compasión en ti y te juntará otra vez de todos los pueblos donde el Señor te ha echado. ¿Cuál es la conexión entre Deuteronomio 3:3 y lo que hizo Masaya para sanar la enfermedad del pecado? ¿Tienen algún pensamiento? ¿Cuál es la conexión aquí? Estamos hablando de un pueblo que está siendo restaurada. ¿Y cuál es la palabra hebrea? La pueden leer en hebreo. El shin y el beb es shuv. Shuv. Tenemos esta idea de regresar, restauración. Entonces piensen, si Dios me regresa a otro caminar con Él, me regresa a un convenio con Él, de relación con Él, ese no es el paso que va a traer sanidad al estado de sanar enfermedad, de sanar lo que está arraigado dentro de mí si yo regreso con Él. Pues sí, claro que sí. En mi opinión, esa es la conexión entre los dos. Si yo soy sanada de mi pecado, enfermedad de mi pecado, que me causó que me alejara de Él, que me fuera en contrario, en la idolatría, tenía una condición de enfermedad de pecado y necesitaban regresar a Él para encontrar la sanidad, para ser restaurados y tener sanidad dentro de ellos. ¿Tienen comentarios? Alcen su mano. El micrófono. Ahora, Isaías, Pedro habla del pasaje en Isaías 55:5. Isaías 55:5 dice: Él fue crucificado por nuestras transgresiones y fue aplastado por nuestras iniquidades. Su castigo para nuestra sanidad cayó sobre Él. Noten cómo dice sanidad. Esta es lo interior, relación, tipo de pensamiento, no tanto físico, sino algo interno. Y por sus latigazos hemos sido sanados. Aquí es donde viene la palabra. Ahora quiero que alguien busquen Isaías.
quiero leer Isaías 52, 53 y quizás 54. ¿Quién pueda leer? Isaías 52. Que John lea 52 y yo leo 53. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion, porque así dice Jehová. Espérense. Dice aquí que el circunciso ya no más va a entrar a ti. Eso no es algo físico, esa es una condición del cuerpo, esa es una condición espiritual. Continúa. Verso 3, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero serás rescatado. Porque así dice Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y él, asirio, lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esa causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ahora viene la famosa pasaje que dice qué hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen alegres nuevas. Debemos mantener en pensamiento de quién se le está dando este mensaje, quién está hablando Isaías. Verso 7, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, el que publica salvación de Sion a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelva a traer a Sion. Canta, ahí está otra vez la palabra restaurar. Es la palabra shuv, otra vez va a restaurar. Ahí está la sanidad de restauración. En el 9. Cantar alabanzas alegres juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de un en medio de ella, purificaos los que le veis los utilencios de Jehová. Porque no saldráis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Leer el 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová revelado más subirá de cual renuevo delante de él y como raíces tierra seca no hay parecer en él ni hermosura lo veremos más inatractivo para que lo deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantado y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios abatido mas él herido fue por nosotros
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así, en el hebreo, a Jan le va a gustar esto, esta palabra, últimas iniquidad cayó sobre él. Hay un Aleftab allí. Aleftab quiere decir alfa y omega, o nosotros creemos que este es Yeshua, que está teniendo la iniquidad caer sobre él, y Dios tiene ahí puesto el Aleftab que indica quién es, que está sucediendo. Qué interesante. Siga con el verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se expuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Manteniendo, pensando en el reino del norte, vi algo muy interesante. Dice aquí que él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué pasó con la tierra del norte? Dios los cortó y fueron mandados en exilio, fueron cortados de vida eterna, fueron cortados de los vivientes. Aún así, porque la resurrección de él, ahora hemos sido traídos otra vez a una vida en convenio, con vida eterna con él. Por eso nosotros resucitamos con él, juntamente con él. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justirá a mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Les voy a leer dos cosas del 54. Dice aquí, grita, regocíjate, oh estéril, en el 1, 54:1, porque no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que son los de la casada, ha dicho Jehová. Dijiste que la palabra era reshuv, restaurar, sí. Interesante que la palabra teshuvah tiene esto como una palabra raíz. Aquellos que no saben que teshuvah quiere decir arrepentimiento, es una construcción de regresar a un estado de plenitud, y como resultado hay un sentido de arrepentimiento dado a Yeshua en nuestra parte. Él se está arrepintiendo por los actos que el hombre ha cometido en la condición de pecado, y presentándose limpio, completamente arrepentido por parte nuestra. Tenemos esa palabra en hebreo, shuv, que explica la naturaleza, la palabra teshuvah, haciendo sanidad. Aquí tenemos a un hombre que está caminando, que se ha volteado 180 grados de giro, que ha dado el shuv, y está caminando a sus dos propios caminos, a los caminos de Dios. Estás viendo un hombre que está siendo restaurado. Su condición de pecado se fue. Él hay con plenitud, hay paz, hay sanidad, hay bienestar. ¿Por qué? Por lo que él ha hecho, porque Yeshua hizo.
algún otro pensamiento, comentario de lo que hemos leído. Quiero que su mente se vaya, quién está haciendo esta obra y va quién. 54:4 dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no será afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro y de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Para siempre, compasión para siempre te rejuntaré, te sanaré, te restauraré, te traeré de regreso otra vez una relación de pacto contigo. Ya me han oído decir esto, que el Señor que habló, Gary Moore, que cantó estas alabanzas que cantamos aquí al principio, él ya entendió esto hace mucho, de lo que es el reino del norte, quiénes somos, nuestra identidad, de regresar otra vez en convenio, relación con el Eterno de las dos casas. Nosotros queremos proclamar las cosas de Dios. Lo más grande, el tema más grande en toda la escritura es de qué se trata todo esto, lo que hizo Yeshua y para quién. Él dijo que él vino solamente por las ovejas esparcidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas? ¿Quién es ese pueblo? Y hemos dicho hace unas semanas, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué ustedes pensaban? ¿Por qué yo fui escogida? ¿Por qué mis ojos se abrieron? ¿Por qué los ojos de ellos no se han abierto? Es porque la plenitud de su promesa se ha cumplido, se está cumpliendo para ti ahorita. Tú eres el que recibe el beneficio, tú eres el que recibe la bendición. Así es que la siguiente, vamos a terminar a tiempo este día. Primera de Pedro 2:9 dice, esto se amarra, tú eres una nación escogida. Este es el mismo capítulo de la porción. Eres una nación escogida, un sacerdocio santo, una nación santa, un pueblo para la posesión de Dios, para que proclames las excelencias de aquel temo de la oscuridad a su luz maravillosa. Aquí es donde pone interesante. Porque tú no eras un pueblo, pero tú eres ahora el pueblo de Dios. Eso no se puede referir a cualquier persona. Eso, este pedazo no puede estar hablando de alguna otra persona por allá. Esto es el texto de los profetas hablando al pueblo del reino del norte. Ellos eran los que fue profetizado que no iban a ser un pueblo en Oseas. Ellos les fue dicho, aquí él está hablando con esa gente. Ellos eran los únicos que no eran un pueblo ya, pero que ahora se iban a convertir en el pueblo de Dios. Tú que no recibiste misericordia, mas ahora has recibido misericordia. Primera de Pedro 2:18, siervo, ser sumisivos a tus maestros con respeto, no nomás a aquellos que son buenos y gentilosos, pero también a aquellos que no tienen razonables. Por esto encuentra favor por la conciencia hacia Dios, a las personas que sufren injustamente. Me gusta porque esto se amarra a lo que habló Poli. ¿Ustedes creen que este pueblo, esta gente de esta carta fueron maltratados en esa carta de los que mataron? Miren esto, lo que ellos leyeron de esta gente, al escoger de verlo con otra actitud. ¿Por qué crees a aquellos que cuando tú pecas y has tratado mal, aguantas con paciencia y sufres? Pero cuando tú estás bien y sufres pacientemente y aguantas, esto se encuentra a favor con Dios, porque tú has llamado para este propósito, porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que tú lo sigas en esos pasos. ¿Cuántos de ustedes están encontrando, quejándose que han encontrado persecución al llegar aquí a la Torá?
nos comenzamos a quejarnos, cuando en realidad debemos de estar contándolo como gozo poder sufrir por el testimonio de Yeshua. En 2:18 dice, en el 21 dice, a ver, tú has sido llamado por un propósito, no eras un pueblo, ahora eres llamado pueblo. Si te regresas al 20, en el libro de Oseas, porque el libro de Oseas nomás está hablando del pueblo del norte, porque el primero, el segundo, el tercero de sus hijos eran se fueron nombrados lo a mí, no mi pueblo, y lo Ramá, que es no era misericordia. Entonces ahí estaba profetizando lo mismo que está hablando aquí en Primera de Pedro 2:9. No tienen misericordia, mas ahora van a tener misericordia. Aleluya, Gary. Estamos proclamando los misterios y los hermosos y riquezas de Dios que está derramando sobre nosotros. Porque aquí en la referencia de Pedro, lo que he estado trabajando, si puedo por un momento decirles, cuando yo voy con esta gente con quien voy, les estoy leyendo esta misma porción que les he leído de Jeremías 3, y es porque la obra que estoy haciendo es llamar a este pueblo de que vengan a la sabiduría de que tienen una herencia como tribu, como pueblo, como nación, más allá de lo que están ahorita experimentando. Y tú dijiste, ¿por qué yo? Aquí está contestado. En Jeremías 3:14 dice, regresa a mí. Dice, convertidos hijos rebeldes, dice, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y hoy se introduciré en Sion, y hoy daré pastores según mi corazón, que es paciente, y hoy se apresentarán con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando hoy se multiplique y crezcáis en la tierra, y en esos días, dice Jehová, no se dirá más acerca del pacto que Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra vez. En aquel tiempo, yo quiero decirles, nomás he ido a dos lugares y tengo ansias de seguir, de ver más, porque con esa gente que necesitamos visitar para enseñarles. Ya sé quiénes, estas personas de las que están hablando aquí en la palabra, están sacrificando sus vidas para llamar a la casa de Israel otra vez a regresar a él. Ahorita está siendo cumplido en este momento. Lo más rápido que nosotros digamos, yo soy Israel, y reconocemos nuestra identidad y quiénes somos, podemos cerrar ese título donde dice no más su pueblo. Ese título ya no es nuestro. Nosotros somos el pueblo del Dios viviente. Nosotros somos los escogidos y hemos sido demostrado misericordia. No que lo vamos a recibir, sino que ya lo recibimos. Ya no necesitamos tomar títulos viejos, sino proclamamos quiénes somos. Que el enemigo sepa quiénes somos. El Dios ya hizo la obra, ya lo hizo, y nosotros debemos venir marchando. ¿Quién tiene el micrófono? Quería solo decir lo que dices, que no es sanidad física, pero sanidad espiritual. Si sabes algo de epigenetics, están dándose cuenta que cargamos trauma de nuestros ancestros adentro de nosotros. Y me recuerda de los versos donde habla de las maldiciones generacionales y bendiciones. En esos latigazos de sanidad, él quiere también sanar eso. Quiere sanar pecados y trauma generacional para que nuestros hijos puedan salir adelante, ser sanos espiritualmente y no traer todo eso y seguir pasándolo a las generaciones adelante. Quiero que Gary mencione
Él mencionó conmigo algo de los pasos, de los pasos apropiados de arrepentimiento para deshacernos de esas condiciones viejas, y quiero que las compartas otra vez. Un día yo estaba leyendo en Levíticos de las maldiciones y las bendiciones, y encontré Levíticos 26, 40, hasta acabarse el capítulo, y algo pasó. De repente, las cartas se hicieron fuertes y salieron de la página, y ya me estaba hablando. Y yo, y miré, inmediatamente entendí lo que estaba dicho. Es la escritura que dice, después de todas las maldiciones, que vamos a estar delante de nuestros enemigos temblando y todas estas cosas, pero después, si confías tu iniquidad y la iniquidad de tus padres, con las iniquidades que has cometido, estoy tratando de recordarme porque me llamaste desapercibido. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres con todos sus pecados, que ellos han caminado en contrario a mí y que yo he caminado en contrario a ellos y los he traído a la tierra de sus enemigos, si entonces su corazón incircunciso es humillado y aceptan su castigo de su iniquidad, yo me acordaré mi convenio con Jacob, con Isaac, con Abraham, y yo me acordaré y me acordaré de la tierra. Y cuando yo analicé esto, miré que había 7 pasos. Que el primer paso es, tenemos que confesar nuestra iniquidad. Y luego tenemos que confesar la iniquidad de la tierra de Israel, de nuestros padres, ancestros. Y luego tenemos que, hemos caminado en contrario a Él, al Padre. Y también necesitamos confesar que Él caminó también en contrario a nosotros. Hay que confesar eso. Y luego dice que si nuestro corazón circunciso es humillado, yo saqué todo eso. Esto quiere decir regresar a la Torá. Y si ellos aceptan el castigo de la iniquidad, es que tenemos el problema. Porque Yeshua pronunció que somos una nación adúltera. Somos culpables de adulterio en los ojos de Dios. Y el castigo de eso es muerte. Para aceptar el castigo de nuestra iniquidad es aceptar la sangre de Yeshua que cure nuestros pecados, acordarnos de su convenio. Y también noté que al acabarse este capítulo, al final de este capítulo, dice el último verso, en el 45, dice, porque yo me acordaré del convenio de sus ancestros cuando los saqué de Egipto en vista de los paganos y restauré el convenio que hice con ellos en el monte Sinaí de matrimonio. Cuando yo miré, comencé a preguntarme una pregunta. Si Dios viniera a ti, yo necesito este día que te des vuelta, te sientes en la tierra y levantes tus manos y te perdonaré. ¿Lo harías? Tú dirías, lo haré todo, pero menos levantar mis manos. No has completado lo que Él te ha pedido que tienes que hacer. Creo que es importante que sigamos paso a paso lo que Él nos está pidiendo que hemos de hacer, porque es lo que Él ha recetado a nosotros, específicamente al remanente de la casa de Israel, aquellos que fueron expulsados de las naciones, y estos somos lo que somos nosotros. Como el cumplimiento de lo que acabas de decir, lo que me has compartido años atrás, cuando estábamos en Israel, parados enfrente de Shechem, en el mismo lugar donde fue pronunciado que no serían pueblo y no serás mi pueblo. Ahí en Shechem fue, yo estaba parado en Shechem y yo llené lo que tú acabas de decir, eso. Yo pronuncié eso en ese mismo lugar. Fue una experiencia asombrosa. Una de las cosas que tú dijiste es que necesitamos aceptar. Necesitamos darnos cuenta que Él fue justo en el castigo que nos dio. Él fue justo y recto en darnos ese castigo. Nosotros lo merecíamos. Él es justo y recto en castigarnos de esa manera. Tenemos que entender eso. Ahora tenemos, ¿dónde estamos? Con Julie y luego con Polly.
Esto viene otra vez a la Torah, a la porción. Dice que no es una confesión que hacemos nosotros solos, tenemos que ir con aquella persona o el pueblo. Y lo que me recuerde, lo me recordó en el summit, los nativos, como una ceremonia empezó, todos se confesaron sus pecados, no más al Todopoderoso, pero unos con otros, cómo hemos transgredido contra el pueblo. Y es donde viene la sanidad verdadera y donde viene la restauración. Yo puedo encontrarlo ahorita en este momento en la porción, pero dice Mateo 5, 23 a 24, dice que si tu hermano tiene algo contra de ti, que tú dejes tu regalo en el altar y luego regresa. Porque solamente cuando hacemos las cosas bien con uno con otro, podemos realmente tener restauración con el Creador. Cuando tú reconoces que eres culpable, tú necesitas ir a hacer cosas bien. Así como Gary dice, yo sé que yo fui culpable y que mis padres cumplieron el adulterio, entonces yo tengo que reconocer y arrepentirme. Esa es parte. La ofrenda de culpabilidad es parte de todo esto. No tratar de esconder la culpabilidad, pero aceptarla. Yo también quería decir, lo voy a decir, pero Julie me recordó otra cosa que debemos de clarificar de lo que ella acaba de decir. Ella dijo un punto muy interesante. Mi segundo punto, ahí es donde voy a empezar. Julie me recordó algo esta semana y tú puedes agregarle más. Muchas veces, yo sé que tú haces ensayo entre el pecado, la iniquidad y la transgresión, y la hacemos un solo bulto como pecado, pero hay diferencia entre una persona que está caminando en la dirección a una meta y no es que se hayan regresado o que se han apartado, sino que, y aunque estemos en un lugar o posiblemente en un lugar, nuestros hijos que no tenemos ídolos, no hacemos estas cosas, pero es importante, aunque estemos caminando hacia la meta, hay un importante entender lo que hicieron nuestros pasados, aceptar, reconocer en nosotros, en nuestros hijos, que entendamos que venimos de una descendencia que caminaron en contra del Padre. Hay un importante pedazo que recibimos cuando confesamos y reconocemos eso, aunque nosotros no estemos dando la espalda al Padre. Segundo, cuando Julie estaba hablando de lo que hicimos en Bene Joseph en el Summit, muchas veces hemos contemplado que hicimos algo muy importante, muy valioso y que trajo mucha sanidad entre nosotros y las naciones. Y es que fuimos a ellos y reconocemos que nosotros movimos sus piedras, boundaries son como, o sea, fuimos y le pedimos disculpas, perdón a los nativos porque nuestros padres movieron las líneas de fronteras y les pedimos que nos perdonara y hubo mucha restauración y sanidad con ellos, con las naciones, que sean con los indígenas. Aquí en Living Messiah probablemente necesitamos invitar al pastor, a la comunidad, como un cuerpo, como comunidad representando a Living Messiah. Nosotros debemos también reconocer que nosotros nos juntamos aquí en Central Mesa y queremos pedirle perdón a ellos porque nuestros padres movieron estas fronteras, estas piedras que delinean la frontera de la tierra. A ver, voy a regresar tantito, unas cosas, pocas cosas que quiero decir de lo que sea sudo, de lo que miro yo, es un tema aquí. En cuanto a la sanidad y restauración, la palabra clave, ¿qué es lo que está sanando? Yo estaba
pasando con las, notas, que la palabra iniquidad es hacer una decisión premeditada, no rebelión, pero una perversión. Es escoger voltearnos de Él, voltearnos en contra de Él, viene la culpabilidad, y en Él no debemos de tener esa culpabilidad ni condenación. Lo que debemos de tener es una convicción de regresar a Él. Y yo estaba viendo antes, yo sé que Él sacó el verso de Jeremías 3, pero dos veces en Jeremías 3 dice: yo voy a sanar tu resbaladero, tus resbaladas. ¿Y qué resbaladero va a sanar? En este capítulo y en el que leímos en Isaías y aún en el Oseas 14 habla de esta sanidad de ver resbalado y ver caído en iniquidad. Él nos va a sanar y restaurar de eso. Y más miramos la palabra resbaladero, lo que enseñó Ralphie ahora a los niños, de no tener fe. ¿Cómo puede sanarnos si no tenemos fe? Necesitamos tener esa fe para proclamar. Porque también en Isaías, en Osea, dice, voy a leer de Oseas rápido, dice: oh Israel, regresa a Jehová tu Elohim, porque te has tropezado por tu iniquidad. Toma palabras contigo y regresa a Yahuwah. Dile a Él: quita de mí toda iniquidad, recíbeme graciosamente, porque ofrecemos los sacrificios de nuestra boca. Nosotros no andaremos en caballo, ni iremos al trabajo nuestras obras, tú eres nuestro Dios, porque en ti el huérfano encuentra misericordia. No teníamos misericordia, y hablamos de eso. Yo sanaré tu resbaladez, tu adulterio, porque te has volteado en contra de mí. Aún Él se está arrepentimiento de su enojo contra nosotros. Yo me arrepentí que yo hice hombre. Cuando Él se arrepiente, su corazón estaba malo, y Él quiere un corazón que se regrese a Él para ser restaurado al amor de nuestra vida. Porque en Jeremías, en Isaías, hay un tema de nuestro esposo, el vencedor, nuestro novio, llamando a su infiel esposa de regresar a Él y ser fiel, no cometer adulterio y fornicación y todo eso, sino regresar a Él. Y estamos a hacer una declaración, como dijo Julie. Yo lo estudié hace años, de lo que hay en nuestra genes, en nuestra DNA. Tenemos que renunciar y proclamar y decretar lo que ha hecho por nosotros, de lo que nos ha liberado, y parar, estar reclamando de todas esas cosas que nos quiere, queremos estar esclavizados, pero Él vino a liberarnos. Esa es la sanidad. Igual que Osea, como su esposa, él trataba con ella para que parara, la esposa de Osea, del adulterio. Shanti me recordó de la enseñanza de Ralphie, que era Mateo 10, cuando los leprosos fueron al maestro para ser sanos, y les dijo: ve y enséñales al sacerdote. Y es interesante que ellos no estaban sanos todavía, pero al que él caminara al templo, fueron sanos en el camino. Así nosotros también necesitamos comenzar a caminar hacia el sacerdote, que es Yeshua, comenzar a caminar y proclamando quiénes somos, y caminando en esa dirección, nuestra sanidad va a venir, porque Él es fiel cuando nosotros somos fieles. Va a ser a un pueblo redimido que declaran que están redimidos. Si nosotros demuestran que están redimidos, porque muestran una vida de redentores. Me gusta lo que estaba leyendo ella temprano. Yo estaba hablando con un grupo en Pakistán que están siendo asesinados por su fe. Están siendo...
yo pensaba que ya no era algo grande, porque el gobierno ha entrado en muchos cristianos, típicamente, bla, bla, bla. Pero el problema es que los mismos sacerdotes están siendo entregados, los domingueros están entregando a estos, a todos los que están guardando la Torah en Afganistán. Uno de los líderes está en Malasia, escondido. Están siendo buscados por medio de gente que va a las aldeas a buscarlos y se miran en Shabbat, se juntan en Shabbat y guardan la Torah. Y ellos no se someten al mundo, sino que, o lo que los sus vecinos les están diciendo. Ellos no tienen que andar proclamando de falsos profetas o falsos dioses. Ellos han absolutamente entregado su seguridad en este punto del tiempo a Yeshua HaMashiach en el Shamaín, que testifica al Padre en el templo, al Padre, ahorita mismo. Así es que yo estoy contento que ella leyó eso, porque he estado en mi corazón de dirigir lo que está haciendo. ¿Cómo les ayudamos? Es una parte grande, y estoy oyendo ahorita que están haciendo esto y que la gente en las otras iglesias están me dio gusto oír lo que dijo Pale, que están amando sus enemigos. Todo lo que creamos nosotros que estamos difícil para nosotros, pues este es el mensaje que el Dios Padre me está enseñando. Toda esta jornada en la que he estado es que no sabes lo que realmente es difícil. Toma perspectiva. Regresar a la tierra de nuestros padres, necesitas acción, no puedes estar quejándote, necesitas callarte la boca y hacerlo, hacer la palabra. Amar es una acción, es un verbo, es hacer, no nomás hablarlo y sentirse, y sentir, todo eso, la emoción y sentimientos, no necesitamos estar viviendo con eso, sino realmente tenemos hermanos y hermanas que están muriendo por su fe. Hay gente que necesitamos estar haciendo. Espero que hoy podemos hacer, acordarnos de eso, que es lo que Yeshua hizo para nosotros, cada una cosa de esas. La sanidad para la enfermedad es por su sufrimiento, nos sanó el pecado, la muerte fue removida de nosotros y la culpabilidad del pecado, que es más mejor, también fue removida, que la misma enfermedad fue removida. Aquí McGee comentario de 1 Pedro 2:24 dice, ¿sanados de qué? Que hemos sido sanados por sus llagas en Isaías 55. Dice Pedro, lo hace evidente que la sanidad es del pecado. Que aunque Yeshua se vino a ser un gran sanador, pero él vino a sanarnos de nuestro pecado. Ningún doctor puede liberarnos de este problema. En Isaías 53:5 revela que el profeta Isaías no más estaba hablando de físico, sanidad física, pero algo más profundo, que es el sanidad del pecado. Regresar a 1 Pedro 2:24, es que él mismo se llevó nuestros pecados en su cuerpo para que en la cruz, para que nosotros pudiéramos al pecado vivir para la justicia, porque sus llagas hemos sido sanadas. Esta naturaleza pecaminosa que necesitamos sanidad, que es un receso que entra en nuestras mentes, en nuestro corazón, y continúa a jalarnos para el camino que nos lleva otra vez a la muerte. Necesitamos eliminar este pensamiento. En 1 Pedro 2:25 dice que ahora hemos continuado al pastor, el guardián de nuestras almas. Y la palabra griega de regresar, la encontramos. Return quiere decir en el Salmo 19:7, que habla misma restaurar. La ley de Dios es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yahweh es seguro, hace sabio al sencillo. Interesante es que regresamos a esta misma palabra, restore, que es el alma, es eliminarnos de todo aquello que es
que nuestra alma sea separada para la eternidad sin el Señor. Es lo que Él hace en la ley, es lo que hace su palabra, hace de regresar a Él para caminar en su bondad. ¿Algún otro pensamiento? Como leíste en Salmo 19, pues voy a empezar ahí. Salmo 19, 14 dice que las palabras de mi boca, las meditaciones de mi corazón sean aceptables en tu vista, oh Yahweh, mi roca y mi redentor. Así es que el otro día yo estaba sentada y estaba pensando que sabíamos que teníamos el tocador del shofar que trajo Janice, y eso es muy importante, pero yo estaba, puso en mi corazón. Y eso es que nuestra voz debe de estar tocando como una trompeta. Nosotros debemos de llamar en el nombre a nuestro Yahuwah. Por todos los salmos, David llamaba al nombre de Él. No nomás debemos de llamar a Él, pero orar, oración de gracia, porque esa es la arma de nuestra guerra, su alabanza, y regocijar y hacer. Así como decía él, no con quejarnos, no quejarnos, pero compartir. Toda esa gente con sus voces estaban proclamando su amor a la atmósfera donde había muerte. Y yo, Isaías 52, estábamos leyendo, dice que bien son los pies entre las montañas aquellos que proclamen las buenas nuevas, que trae buenas nuevas, que proclama. Otra vez tenemos que proclamarla, necesitamos que decretarlo, necesitamos ofrecerle alabanza. No podemos estar como nuestros ancestros quejándonos. Tenemos que hablar vida, tenemos que proclamar. Dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y nosotros no queremos la fruto de la muerte, pero la vida, porque Él es nuestra salvación. Necesitamos proclamarla. Hay gente que está siendo persecutada, están proclamando vida. Aún cuando Esteban estaba siendo persecutado, él estaba proclamando Yahuwah en sus últimos momentos de muerte. Nosotros debemos de ser una voz para él. Vamos a cerrar aquí. Después de Tammy. Todo esto me recuerda que ya estamos hablando de los leprosos, de la vaca roja. ¿Qué más? La sangre de Mesías, que a través por el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin ninguna mancha, que purifica nuestra mente de obras que traen a la muerte. Es el alma, el estado, el que está siendo regenerado. El alma, el estado del alma es que está siendo. Tu carne es temporal, es aquello que es eterno, lo que es importante aquí. Antes de que cierres, tengo una oración que se me dio, que necesitamos orar. Antes de que hagas la oración oránica, tenemos que orar. Otro más. Tengo en mi corazón decir que a ver, vamos a oír de Yura, de la casa de Yura, porque él es judío. Temprano dijiste que nosotros éramos Israel, y yo quiero que los que están entendiendo, los que están en línea, que no estamos hablando de reemplazamiento, no estamos hablando de reemplazar a Yura, estamos hablando de aquellos que nosotros estamos diciendo que nosotros somos una parte de todo el entero. Son dos palos, dos árboles. Uno es Judá y otro es Efraín. Nosotros estamos en el palo de Efraín. Nosotros somos el otro pedazo para que los dos se junten. Y eso es lo que estamos proclamando, que somos. Nosotros somos el otro palo. Hay dos casas aquí, no más una.
pero seremos uno cuando Él haga uno. Amén. Pueden ponerse de pie. When you're ready. Our Father in heaven, may your name be sanctified. Our Father in heaven, may your kingdom be blessed. Your will shall be done in heaven and on earth. Give us our bread continually. Forgive us the debt of our sins, as we forgive the debt of those who sin against us. Do not bring us into the hands of a test, and protect us from all evil, and protect us from all evil. Something you wanted to share. Yes, I am. Padre, te damos gracias por tus palabras que trajiste en este día. Gracias que nos has enseñado a los niños y a nosotros y las cosas hermosas de tu palabra. No oigo nada. No oigo nada, traigo música en los oídos. Why is there music? Queremos ser tu pueblo redimido y te damos gracias que nos has dado el camino a regresar a ti, que tus bendiciones estén sobre nosotros, que iremos hacia adelante declarando que somos y proclamando que eres tú el que nos has traído de vida eterna, que nosotros somos aquellos que nos has traído a través de tu misericordia y que ya no somos tu pueblo, sino que ahora somos tu pueblo y que los hijos del Dios viviente, y te damos alabanza y gloria en el nombre de nuestro Maestro Yeshua. Amén. Nos han pedido que les demos una bendición porque ya se van por el verano a su jornada, que van a ir a sus, ya no van a estar con nosotros por varios meses hasta que el Padre los traiga de regreso. Se van a la congregación de Johnny Mars. Una bendición sobre ellos para enviarlos. Padre, te damos gracias que nos has hecho una familia. Te damos gracias por estos dos que han sido de mucho valor para la familia aquí en Masaya. Te damos gracias que tú que puedes moverlos a otro lugar donde ellos continúen a ser una bendición y recibir de ti y gratuitamente dar otra vez a todos.
te damos misericordias en el viaje, que puedan caminar rectamente delante de ti, que estén siempre en guardia y protegidos, y protege el amor entre ellos mismos y el amor por ti. Te alabamos en el nombre de Yeshua, amén. Jehová habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirá a los hijos de Israel y les dirás que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga su rostro sobre ti, que Jehová levante su cara sobre ti y te dé paz. Y así invocarán mi nombre en los hijos de Israel y ahí bendeciré. Vehunecha Isa Yahuwah ha-ha-pnav elecha Ve'yasem lecha ha-ha-ha-shalom. Amen. The kids would come forward. We can pronounce a blessing over the fruit of the vine. Que el Eterno que te enseñe a separar lo profano por lo limpio y que nuestros hijos estén en prosperidad. No lo entiendo. Padre, tú has creado los cielos y la tierra en seis días. En el séptimo día descansaste y te refrescaste de toda la obra de tus manos. Y santificaste el día séptimo y lo declaraste un día delicioso, recordándonos del acto de creación. Santificamos, te bendecimos, Jehová. Eloheinu malach olam, borei pari hagafen. Amén. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, que trae la fruta de la viña. Amén. And now the bread. Wow. Baruch atah Yahuwah Eloheinu malach olam ha-motzi lechem min ha-aretz. Amen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del Universo, que trae el pan de la tierra y que nos recuerda que Yeshua es la palabra de Dios y el pan de la vida. Amén, amén. Gracias a todos en línea por estar con nosotros, los que están aquí también. Si es tu primera vez aquí, puedes entrar primero en la línea para la comida. Queremos bendecirte de esta manera para que veas primero. Shabbat shalom.